Bienvenidos al interactivo del murciélago y su vuelo. Este interactivo inicia mostrando un botón de play, el cual, en este caso, es el murciélago colgando. Este, al hacerle un mouse over, abre sus alas y aparece el botón de play, el cual, al presionarlo, nos redirecciona a una animación inicial. En esta primera animación, observamos un murciélago volando, el cual es referencia para los escenarios venideros. En la esquina inferior izquierda aparece el menú principal, el cual cuenta con tres opciones principales, las cuales son los escenarios que nos mostrarán la información a lo largo del interactivo. El menú principal cuenta con tres escenarios principales, los cuales son vuelo, que cuenta con tres opciones. La primera, vista, nos muestra desde tres ángulos el vuelo del animal, fluido, el cual muestra cómo el animal interactúa con el aire y fuerza, las cuales le permiten al animal volar. La segunda opción es anatomía, que tiene tres opciones también. La primera, rayos X, la segunda, comparación de especies, y la tercera, descripción de las especies. Y por último, la ecolocalización, que tiene una animación de cómo el animal usa ondas para medir distancias. Siguiendo con la navegación, entramos en la opción vuelo. Esta nos muestra a su vez la primera información llamada vistas, donde aparece un nuevo menú secundario dentro de esta escena. El menú muestra las diferentes partes de la opción vuelo por medio de iconografía, la cual despliega los nombres haciendo uso del mouse over. Al hacer clic en alguna de las opciones, el menú gira y cambia automáticamente de escenario al escogido. En este último caso, observamos de forma clara cómo cambia de escenario. El interactivo cuenta con indicadores de acciones. En este caso, tenemos círculos con transparencias y un ligero parpadeo, indicando que es un botón de una forma sutil y que es activado por medio del mouse over. En este otro escenario, tenemos de nuevo un indicador de acciones, el cual nos despliega información de respaldo al pasarle el mouse por encima. La opción anatomía, podemos observar cómo la imagen completa brilla. Ese es un indicador de acción. Y para complementar, aparecen unos pequeños círculos para observar información adicional. Con el mouse over nos permite visualizar el efecto rayos X. En este escenario se encuentra un menú secundario también, pero con iconografía distinta. También tenemos la opción de ecolocalización. Esta opción es un video continuo, el cual nos muestra cómo funciona esta característica del murciélago, mediante el uso de ondas. Y por último tenemos los indicadores de posición. Esto se da en el escenario de las especies, en la opción de anatomía, ya que al cambiar de especies necesitamos saber en cuál de todas nos ubicamos y saber cuántas nos faltan, y el icono de giro de 360, que se activa con un mouse over.